migdia. Comença ara ja sí el reportatge de la Mirada amb els nostres protagonistes. El primer d'ell és en Samuel. Ell és un instructor de cans. Té un taller d'educació canina. El Samuel diu que a vegades és més difícil poder corregir alguns defectes que tenen els amos dels cans, els propietaris, que polir les virtuts que puguin tenir els animals. Els propietaris diuen que és una molt bona oportunitat per conèixer per què fan o no fan certes coses als seus animals. Conèixer com pensa i actua la mascota que conviu a casa nostra és l'objectiu d'aquest taller d'educació canina que s'imparteixen a Sant Ferrer. Els amos, que adonen amb el seu animal, participen i aprenen com tractar el seu ja, entenent la seva manera de pensar. La gente compra un perro con unas ideas. El que compra un pastor alemán es porque ha visto a Rex en la tele y cree que ya por ser un pastor alemán va a ejecutar todos los ejercicios y va a ser fantástico. Sí hay desilusión por esa parte, pero nuestra función como adiestradores es reanimar esa ilusión, conseguir que ese ejemplar en concreto realice todos los ejercicios que sus cualidades físicas y mentales le permitan. Los perros realmente son animales con una metodología muy, muy sencilla, aprenden a base de refuerzos positivos y condicionantes positivos, y es mucho más complicado explicarle a una persona que ya tiene unos vicios, tiene una manera de pensar, tiene una mentalidad ya hacia lo que es un perro creada. Entonces es mucho más difícil construir eso que construir al animal en sí. El perro a cambio de una salchicha se va a sentar, pero el dueño te va a preguntar por qué se sienta a cambio de la salchicha, cuándo dejaremos de darle salchicha, por qué no puedo hacerlo de esta forma, por qué no puedo hacerlo de la otra. Entonces siempre es mucho más difícil encaminar a la persona que al animal en concreto. Afirma Samuel que és veritat el semblant entre el ja i el seu amo, sobretot el d'aquells que s'han criat a la mateixa casa. Dime quién eres y te diré cómo es tu perro. ¿Vale? Si una persona tiende a ser nerviosa, a ser reactiva, su perro va a ser nervioso y reactivo. Si una persona tiende a ser desordenada, su perro va a tener un carácter desordenado. Si una persona es destructiva, desordenada, desequilibrada, va a tener un perro muy problemático. Els participants, en general, ho consideren una bona pràctica, una manera de conèixer de mans dels professionals el per què fan o no les coses als seus animals. Sí, és molt positiu perquè me dones eines per treballar amb ell. Perquè, per exemple, quan veig el teu can que empieza a fer un escàndol, pues jo ara sé què he de fer, perquè primera vegada me quedava frustrada perquè no sabia com actuar, i ara sí. Ara, a poc a poc, ja sé què tinc que fer, per acá, per allà, i molt bé. Sí. Sí, perquè se necessita... Ja no és educar en el cas, que la gent sigui educada de per si. Després, si tu entens com funciona el cap d'un ca, no té cap problema. El problema no el té el ca, el tenim nosaltres. No hi ha edat per aprendre. Els animals cada dia volen conèixer coses noves. Tan solo falta que algú els ensenyi. Bueno, tenemos perros de todas las edades. El perro es mentira que perro viejo nunca no aprende trucos. Sí, es un poco más difícil, pero un perro puede estar aprendiendo durante el resto de su vida. Siempre, día a día, puede aprender algo nuevo. Es importante tener siempre los perros educados, equilibrados y sociables. El viajar muchas veces en avión no te convierte en piloto de avión. El tener muchos perros a lo largo de la vida no te convierte en experto de perro. Siempre hay que intentar asesorarse con los profesionales que nos dedicamos a esto para mejorar una convivencia y un bienestar en la casa siempre que haya un animal. Pienso que un perro tiene que ser un miembro más de la familia siempre y cuando le enseñemos cuál es su lugar. Aquí está el objetivo y la solución. A casa, cada uno el seu lloc.